Bueno, gente, en un nuevo video. Veo unos cabecitas. Es un calor de la repita madre. Sí, vamos a ver si tenemos suerte. Así que bueno, gente. Tenemos a un chico prestado también. Así que vamos a ver si tenemos suerte con algún pichoncito. Con algunos, ¿no? Calculo. Que después, si tenemos ganas, vamos a. Subí video de nuestros pájaros. Ahora que tenemos tiempo, está bueno, tengo menos. Vamos a tratar de grabar nuestros pájaros. Así que vamos a ver qué onda. Ahí todo también. Yo ya lo agarré la vez pasada, los míos. ¿Ya tiene la 2? Sí, ya lo subí ya. Intentamos chupar pija. Voy a grabar los chupadores. Vamos adelante, gente. Gente, acá acabamos de llegar. Hay un mentón que. Vamos a cortar por camino por el lote. Vamos por acá, Gil. Primer pintoncito, macho. Estábamos poniendo el pega con mano ahí, hablando. Y llegaron tres. Y bajó este y quedó pegadito. Así que bueno, gente, ahora lo voy a limpiar. Recién acabamos de llegar, gente. Miren lo que hermoso. Bueno, gente, ahí están las cabecitas. Segundo cabecita, gente. Tiene pinta de hembra. Macho, no. No, tiene pinta de hembra. Bueno, gente, segundo cabecita. Andan otros más ahí. Tercer cabecita liso. El pitoncito ahí. Pleno, gente. Recién. Pará, ahí está, de vuelta. Recién acabamos de llegar, gente. Cuando agarramos el primero, yo estaba terminando de poner pega. Así que imagínense. Tres cabecitas ya, gente. Gente, ahí quedan tres cabecitas, las vamos a guardar. Para que no se golpeen tanto. Ahí acabamos de limpiar bien unos cabecitas. Son dos machitos y sí. Un estamos en duda porque no tiene tantas pintas. No tiene pinta también. Ese es liso. Sí, man. Pero hay uno que tiene. Está no. Lleno de pinta. El de mano está lleno de pinta. El liso. Y uno que tiene pinta abajo del pico. Así que bueno, gente, ya sabemos que todos son machitos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando lleguemos a las casas los mostramos bien. Bueno, sí. Así que bueno, y, gente. Gente, y recién. Cuando dejamos el jolín ahí atrás porque están ahí atrás. Pasaron dos cabecitas y se iban ahí y escucharon a los nuestros y se pegaron la vuelta y frenaron allá en las plantas, así que vamos a esperar a ver qué onda. Así que nada. A ver qué pasa. Olvídate. Bueno, gente, ahí hay un cabecito. Uy, está verga. Ahí está. Ahí abajo, ahí están otros llamadores. Ahora más no se había acomodado el pega-pega. Por las dudas, porque ya se está derritiendo. Así que bueno, gente, nos vemos un rato. Bueno, lo grabo mientras como el pega. Dale, se está chorreando. Apurate, se está chorreando. Dale, apurate.
Bueno, gente, ahí viene Manu, terminé de poner el pega. Va, lo acomodo bien. Ahí quedó chanta. Así que bueno, gente, si cae algo más, lo vamos a dejar en pantalla. Contanos qué de tu vida, hermano, que no aparece mucho en los videos. Nada, hermano. Laburando, ahora no laburo hasta el miércoles, hoy es lunes. Por si el video no se sube hoy. Hoy es lunes, no laburo hasta el miércoles, así que tranqui. Piolón. Vamos a descansar hace el lunes, que estoy descansando. Del lunes pasado ya. Así que vamos a ver qué onda. A descansar un poco más. Voy a grabar los pájaros hoy, me voy a poner bien. A grabar los piolón, voy a limpiar la parte de los perros. Voy a pelear un rato con mi mamá. Me fumé un puchito y me acosté a dormir. Me fumé un puchito tranqui, un pie. Y me acosté a dormir la siesta. Tranquilón. Bueno, gente, este video es auspiciado por Nike. No, mentira. Así no es la Nike esta, gente. Este video es auspiciado por RRJ Ramón Gómez. Bueno, gente, si ven que el video es medio corto, es bueno. Porque no. Venimos medio tarde hoy. Sí. 9 y 7 estamos en el lote. Y ya a las 9 y 20 capaz ya teníamos los 3 cabecitas. Fuera joda, gente, la que estamos mintiendo. Así que bueno. Estaría bueno empezar en los videos a ponerle la hora, boludo, para que. En este video serviría mucho. A ver, los 3 ahí nomás al hilo, boludo. Bueno, gente, ¿qué le iba a decir? Si es un video medio corto es porque, bueno, es para subir algo, para... Ajá. Para usted. Lo recagamos, puñeta, ¿no? Para usted. Y bueno, para subir algo al canal. Sí. Ya estamos por pisar los 1000. No sé si los pisamos, no vi la mañana. Sí. Así que bueno, gente. No, yo la posta no venía con fe de agarrar cabecita hoy. Sí, yo Manu le venía haciendo el camino, que no había ni bosta, ni agarro ni bosta. Y no, llegamos a Cuey y no se escuchaba, pero nada. Y Manu, empezó, y, corbatro, me y Manu empezó a poner pega y aparecieron esos 3. Yo me fui para la punta, me cagó pedo Manu. Y bajaron. Cuando lo terminé de poner, hice 10 pasos en contra del alambrado para allá. Cayó el primero. Se vino el tulo a buscarlo porque yo tenía las manos con pega pega. No me lo acerqué tanto por lo que creí. Que escuché bien el audio, pues. Ah. Y cuando él lo fue a buscar, me lo dio a mí. Me puse a limpiarlo, cuando nos dimos vuelta cayó el otro. Lo fue a manotear, se pegó la vuelta. Nos pusimos a limpiar los dos. Y cuando agarró el celular para grabar, cayó el otro. Me parece que vivió uno. Así que nada. Qué mierda. Bueno, gente, vamos a sacar el pea y ya nos vamos. Ah, nada, 3 cabecitas, mano. Así que bueno, gente, ahora guardamos todo y... y nos vamos. Bueno, gente, ya arrancamos el viaje. Che, gente, si alguien sabe cómo la mejor forma de sacar el pega pega sola es el que no usa agua, miren el dedo, mano, mostrá la mano. Si alguien nos puede explicar un poco cómo sacarlo bien ese pega, déjenlo en los comentarios y se lo agradeceríamos un montón, gente. Probamos con agua fría, con tierra, con agua caliente, con paso, con todo. No nos sale, así que no sé qué. Porque el pega del agua hasta con tierra sale. Sí, como se limpia solito nomás. En vez de este, el pega sola. Es más la tarde, me voy a poner ese pega. Ahora pega, sí, me da un pega pega. Así que bueno, gente. Hace un calor. Si no llegamos es porque nos reventamos en medio del camino. Un calor como para matar a 3 paraguayos, mamá. Así que bueno, gente, nos vemos más adelante. El calor, hermano, no.